No soy lobisom pero salgo en la luna llena Tengo a tu diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy lobisom pero salgo en la luna llena y hola cuando chicos y chicas de esta hermosa comunidad de CD pues no oigo el nombre porque básicamente no lo sé pronunciar muy bien bueno este juego chicos como pueden ver eh, antes se llamaba for crack chicos y pues vamos a ver cómo nos va en la segunda partida que jugamos de este maravilloso juego chicos de verdad que la primera partida fue un total un total Desastre, no mentira, chicos. De verdad que me la pasé muy bien con la primera partida. Me hice 15 kills. Vamos a ver cómo nos va en esta partida, chicos. Bueno, este juego lo traigo al canal por dos motivos. El primer motivo y más importante fue que, pues, eh, lo, tra lo traigo por toda la comunidad. Pues, todos mis suscriptores que me lo han estado pidiendo. Hey, Mr. Steven, sube este juego. Pues, bueno, vamos a subirlo ya que, pues, está causando mucha relevancia, ¿no? Bueno, aquí podemos ver de que primero muestran los personajes como más destacados, los personajes que tienen ropa, los personajes bla bla bla. Bueno, lo que importa es que vamos a ganar la partida chicos bueno como pueden ver también y es muy evidente no tengo necesidad de decirlo esta es la copia de Fortnite chicos o sea eh, el que me venga a decir de que este juego no fue inspirado en Fortnite eh, lo que se vaya <laughs> lo mando lo mando a la verga como dicen los mexicanos aquí en Colombia lo mando a la mierda porque básicamente eh, este juego este juego chicos fue fue inspirado totalmente en Fortnite chicos de verdad que tiene hasta ciertas cositas del puk de verdad que tiene hasta ciertas cositas del Puck, tiene ciertas cosas del Free Fire que la verdad son cosas que uno va notando. En serio chicos, de verdad que tiene o sea, unas cosas de Free Fire que a medida que vamos avanzando chicos les voy demostrando por qué tiene algunas cositas de Free Fire. Bueno, este juego combinó muchos estilos chicos, de verdad que combinó muchos estilos y pues básicamente pues el estilo principal de este juego es el battle royale, eh, pues es su género y además de eso pues tienes el estilo así de de, de Free Fire, de, de, de Free Fire no, de Fortnite chicos. Bueno, aquí vamos. Vamos a ver, aquí nos encontramos un revólver buenísima, chicos. Como pueden ver, eh, antes había un pico. Antes había un pico. Pues yo creo que por evitar demandas de Fortnite y todo eso, evitar demandas de, de copy y todas esas cosas que pues los juegos manejan, chicos. Le pusieron ahí como que un taladro. No sé, como una eh, No sé, eso como que succiona. No, o sea, es como es como bueno, chicos. Bueno, aquí también podemos ver, chicos, vamos a ver. Eh, este juego lo también, lo bueno que tiene, chicos, es que tiene primera persona, pero básicamente la primera persona no es tan buena que digamos. No, no, es, no es tan buena que digamos así, como que uff, esa fantástica. No es, se, se disfruta mejor, o, o sea, opinión personal a opinión personal. Pienso que se disfruta mucho mejor sin la primera persona. Bueno, aquí podemos ver de que, pues, eh, podemos poner la primera persona y, pues, vean, o sea. Se ve bien, se ve bien. Eh, de pronto la puntería la mejora uno con la primera persona, pero no puede ver los lados, no puede ver para atrás. Podemos ver de que los gráficos están en bajos por defecto, chicos. Vamos a ver si los ponemos. Eh, a ver, a ver, los ponemos aquí en alto, pues bueno, normal, a ver si en normal de pronto nos corre bien, de pronto nos corra mal, porque pues no sé, mi celular no es tan potente que digamos. A ver, le damos confirmar. Mm, a ver. Se ve mejor pero me va lag, chicos. Efectivamente me va lag. Así que es mejor usar los gráficos bajos. De verdad que no, no, no se nota mucho la diferencia. La verdad miren. O sea, no se nota mucho la diferencia, chicos. Ya pues. Si ustedes lo usan en, en alto y todas esas cosas y si tienen un dispositivo más potente. O sea, yo he usado en, en normal o en alto los puedo usar, pero grabando no. Así que pues cuando estoy grabando tengo que usar los bajos, chicos. De verdad que no es mucha la diferencia ya que estas texturas y estas gráficas son normalmente Pues el estilo de Fortnite que son animadas y pues no se necesitan muchos gráficos que digamos, ¿no? Con los que estamos viendo en este momento están bien, chicos. Con esto nos basta para matar y todo el cuento. Bueno, eh, desde la primera partida noté que me está yendo muy bien en este juego de hecho estaba jugando eh, estaba jugando con un amigo pues con un amigo y me dijo ay juegas como Lolito y yo como que en serio juego como Lolito y pues bueno chicos como pueden ver estoy construyendo como Lolito el día y vamos a jugar como Lolito o sea nos vamos a hacer pasar como Lolito <laughs> ya saben de que Lolito es uno de los mejores jugadores de, de Fortnite y pues este juego es muy parecido al Fortnite de hecho pues para no decir de que es lo mismo y pues básicamente pues me está gustando chicos la verdad me está gustando con la primera partida que jugamos me está gustando. Si este juego tiene mucho apoyo en el canal, si ustedes les gusta, si ustedes lo revientan de me gusta, ya saben, lo seguiré subiendo. Porque la verdad me está yendo muy bien. Y pues vamos a ver si se, eh, si como en Free Fire nos volvemos unos pros en este juego, chicos. Bueno, vamos a ver eh, aquí, 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 aquí. Matamos a este, nos lo llevamos, nos lo llevamos. Buenísima, nos lo llevamos. Se está enfrentando con otro al fondo, pero como no tenemos armas de largo alcance, tenemos que escondernos. A ver, a ver. Bueno, no me logra pegar ni un tiro. Esperamos aquí en esta esquina, chicos. Esperamos aquí aquí en esta esquina bueno otra cosa que les quería mencionar he visto muchos comentarios que dicen de que este juego tiene bots y pues la verdad no he visto ningún bot desde la primera partida ya que eh, como pueden ver estos enfrentamientos son, e son evidentes de que son personas o sea un bot que va a andar construyendo un bot que va a estar subiendo hacia donde estaba este men acá arriba, o sea es evidente chicos es evidente de que aquí no hay bots o si los hay hay muy pocos la verdad me he topado con jugadores que la verdad pues me han intentado matar muchísimas veces sino que es lo normal ¿no? cuando un juego lo reci recién lo sacan, la mayoría de todos sus jugadores son noobs, o sea, te vas a topar con muchos noobs en la partida, ya que el juego va tomando nivel, ya que el juego va tomando fuerza, ahí sí empiezan a, a hacerse notar los jugadores buenos, ¿no? Así como en Free Fire que pues en beta era una mierda, o sea, los, los jugadores de, bueno, aquí, aquí matamos a este, vamos a ver si matamos a este, vamos, Ay, este, men. uy, disparo en la cabeza, chicos. Uy, uh, uh, ¿qué pasó aquí, chicos? ¿Qué pasó aquí? O sea, este men me llegó por la espalda y le pegamos un tiro con escopeta en la cabeza le quitamos muchísimo daño. Yo creo que esto lo voy a poner en, en, en cámara lenta porque, pues, o sea, estuvo muy el cool. chicos. Estábamos hablando aquí sobre que Free Fire anteriormente su, su competitividad era una mierda. Pues el juego siempre ha sido bueno, Free Fire. Pero su competitividad ha sido. Ha sido uy, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, chicos. Me va a matar este men me va a matar. A ver, a ver, a ver. Yo creo que este es el que el que apareció en destacados al inicio de la partida. Vamos a ver qué es lo que qué destacado es lo que tiene. Vamos a ver. Uy, lo matamos, chicos. Ahí le quedó lo destacado. <laughs> Yo creo que estaba en la primera posición, ¿no? O sea, cuando estaba haciendo la intro y estaba comentando que iba que estaba. Que les estaba comentando sobre este juego. El, al inicio del video creo que apareció esta persona, ¿no? La reconozco por su skin. Bueno, vamos a ver si seguimos encontrando más gente, chicos. En la, en la primera partida que jugué, o sea, la primera partida, esta es la segunda, chicos. Y pues no les miento, o sea, esta es la segunda. La, ay, acá hay otro, acá hay otro, chicos, acá hay otro, acá hay otro. No entiendo por qué esa. Partida está transparente de pronto está muy dañada a ver a ver a ver si matamos a ver si lo matamos a ver yo creo que le pegamos uno a ver a ver este lo es este lo fallo pero el segundo se lo pego como que en una mano y pues con eso lo matamos chicos bueno lo que me gusta mucho y lo que me está gustando de este juego es su fluidez de verdad que está muy fluido lo que no he aprendido aún es a construir pero pues vamos a aprender a construir como lolito <laughs> o sea ya ya o sea como est estamos estamos matando como lolito pero lo único que nos falta es construir como Lolito, ¿no? Yo porque estoy mencionando mucho a Lolito en este en este gameplay porque Lolito es uno de los mejores jugadores de de iba a decir de Free Fire, es uno de los mejores jugadores de Fortnite y pues este juego es Idéntico a Fortnite, o sea, es la copia, es la copia eminente. Bueno, nos están disparando por la espalda, chicos. A ver, ¿qué arma le sacamos? Escopeta, pero es que está muy lejos. Con escopeta le logramos quitar 22 de daño. Bueno, estuvo bien. Eh, aunque este men no me ha pegado ni un tiro. Me está disparando y disparando. Y me preocupa que pronto me pegue un tiro. A ver si con esta arma, esta arma es muy inestable, chicos. Es mejor la escopeta con la escopeta. A ver si lo logramos matar. A ver, a, eh, si me está haciendo daño. Si me está haciendo daño. Vamos a ver si con la escopeta lo matamos. Es que está muy lejitos. Con esto lo matamos. Buenísima, chicos. Me está yendo muy bien con la escopeta y eso que estoy viendo que esta escopeta es la gris. Yo creo que pues la mejor escopeta es como la, la de color verde, no sé, la de color naranja, la azul, o sea, aquí son los aquí están los colores de las armas de fondo, eh, es por su nivel, no, chicos, supongo que pues la verde es como que la, la intermedia, yo creo que la azul es como la mayor y pues la naranja es como que la más la más alta, no, chicos, la, la legendaria como en, como es en Fortnite, ¿no? Bueno, ustedes o se preguntarán, "Hey, Mr. Steel, ¿tú juegas Fortnite?" No, 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 lo, no lo juego, pero es que veo muchos gameplays de Fortnite y pues estoy enterado de ciertas cositas, ¿no? O sea, es, 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 es un es súper evidente que, que Lolito sea el, uno de los mejores jugadores de Free Fire. De... <laughs> estoy diciendo mucho Free Fire. Estoy enamorado con Free Fire de Fortnite, chicos. Y pues aquí nos estamos. O sea, nos estamos haciendo una buena partida. Y la vamos a hacer como Lolito, chicos. Vamos a hacer Lolito en esta, en esta partida, chicos. Vamos a imitar a Lolito su forma de jugar en este juego, chicos. En este juego. Ya que es, básicamente es lo mismo. Bueno, aquí que hay, aquí que hay. A ver, uh, pero qué bueno. Una Scar legendaria, chicos. Una Scar legendaria. La vamos por estar que bien una granada a ver, nos llevamos las granadas por... Um, a ver, ¿por qué nos llevamos las granadas, chicos? ¿Por qué? Porque yo creo que sería por ese botiquín. Porque ya tenemos bastantes vendas. Entonces, mejor dejar un botiquín y llevarnos las vendas, ¿no? O sea, es como que lo más, lo más lógico, ¿no? He notado que aquí creo que no hay escudo, chicos. No he, visto, no he visto los escudos. Aquí viene uno, chicos. Aquí viene uno. Vamos a ver si le apuntamos a la cabeza. ¡Uy! Pero, chicos, lo matamos de un disparo en la cabeza. Estuvo muy buena la escala. Esta escala así legendaria, pues, de color, de color naranja está muy buena. Está muy buena, chicos. Está muy buena. Bueno, otra cosa que les quería estar les estaba comentando, chicos, que si este, este, si este juego tiene mucho apoyo en el canal, lo seguiré subiendo. Aprenderé a, a jugar con él. O, a, o sea, aprender, aprenderé a, a, a jugar, chicos, en este juego. O sea, aprenderé muchas cosas. Si ustedes tienen alguna duda, les enseñaré muchas cosas. O sea, a, vamos a aprender a jugar. Vamos a ser unos maestros como en Free Fire en este juego. Y vamos a enseñarle a ustedes, mis suscriptores, a jugar, a volverse unos pros. También en este juego, solo si tiene mucho apoyo este video, chicos. Si yo veo que este primer video tiene mucho apoyo, lo seguiré subiendo. Bueno, lanzamos unas cuantas granaditas. A ver, la, es la primera vez que uso estas granadas. No entiendo cómo es el funcionamiento. A ver si logramos matar a alguien con una de esas. A ver, este bien estaba por la espalda, pero no, no nos da la quilla este, este, sí, este sí nos está enfrentando, chicos. A ver, a ver, construimos. Uy, pero qué manera de desconstruir. O sea, uy, uh, pero es que somos Lolito en persona, chicos. Lolito se vino para Android. Lolito se vino para Android y está reventando. Cambiamos aquí a escopeta. El cambiazo, el cambiazo. Uh, 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 chicos, tengan, o sea, los de este juego, ténganse, ténganse en duro. Que vino, vino Mr. Steven TC convertido en Lolito, chicos, en Lolito. Vamos, vamos, vamos. Um, vamos a ver si. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que por acá escucho unos disparos. Tampoco es que yo sea inmortal. <laughs> me está yendo bien, pero en cualquier momento me pueden matar, chicos. Aquí, este juego se trata también de mucho de suerte, tener suerte en dónde te topas tus enemigos. Porque, pues, si tu enemigo te lo topas por la espalda y pues tiene una escopeta, obviamente te va a cargar. No es muy difícil de que no te cargue. Bueno, mmm, hay que revisar esta zona muy bien, chicos. Revisarla muy bien. Vamos a ver si por acá hay gente. Yo no creo, yo no creo. Bueno, bueno, lanzamos una granadita Porque acá abajo se están enfrentando, chicos A ver, a ver, si con esta granada Ah, es que estamos en la mitad del enfrentamiento, chicos Los metimos en el lugar equivocado Vamos a ver si matamos a este A ver, a ver, a ver, ¿lo matamos o no lo matamos? A ver, le quitamos bastante sangre Pero bueno, lo matamos, chicos hubiera usado la escopeta ahí Pero pues no me dejó ni tiempo de, de, de usarla Yo creo que el enemigo está en esa construcción Que está aquí en 195 A ver, con una granadita Ay, lo tenemos en la espalda, chicos Lo tenemos en la espalda, lo tenemos en la espalda Mucho cuidado, mucho cuidado A ver, cambiamos a escopeta Uy, con la granadita. Hicimos bastante daño y con esto lo terminamos de matar chicos La escopeta es muy pero que muy esencial Bueno ya les traigo el primer tip <laughs> El primer consejo para este juego es llevarse una escopeta siempre La escopeta está muy buena Bueno vamos a ver recargamos nuestra, nuestra escopetica Es una gris nos está yendo muy bien con una escopeta gris. Ahora imagínense con una escopeta, no sé, legendaria o azul o verde. Bueno, de otro nivel. O sea, estamos bien, chicos. Bueno, llevamos dos botiquines, un sniper, eh, una armita que tiene pues mira por cuatro y es muy buena, chicos. Ya la usé en, en la partida anterior y me está yendo muy bien con esta arma. De hecho, la vamos a ver si la usamos. A ver. Por acá hay alguien. Por acá hay alguien. Mm, bueno, lo que estoy notando de este juego, chicos Que lo primero que yo sé que le van a arreglar en la próxima actualización Es el tema del suelo, ¿no? El suelo es como está, está muy simple, la verdad, está muy simple Hay que tener en cuenta de que este juego falta por desarrollo, chicos Bueno, vamos a usar el arma que les estaba comentando A ver, a ver, a ver, apuntamos, apuntamos A ver, a ver, a ver, es que aquí en este juego también hay caída de bala, chicos Que es lo que me gusta, es lo que me gusta A ver, a ver, a ver, a verle Uy, matamos a uno Uy, qué buena, chicos Qué buena doble kill ahí nos marcamos. A ver si le pegamos. Uy, un disparo en la cabeza de 70. Buenísima. Construimos como Lolito. A ver, a ver, a ver. A ver, con mucho cuidado, chicos. Con mucho cuidado. A ver, este bien porque no. Ahí lo matamos, lo matamos, chicos. Allá quedó un buen loot. Pero es que el problema es que la zona la tenemos en las nalgas. Así que es mejor ir para zona segura. Porque nunca me he topado adentro de una tormenta de, de este juego. Y pues supongo que debe ser. Mmm, mmm, esta, la zona segura la tenemos un poco lejos, ¿no? Bueno, debe ser violenta, ¿no? O sea, la tormenta de este juego debe ser violenta como en todos, ¿no? Quita demasiada sangre. Dependiendo del. del uy, yo pensaba. Que había uno ahí, o sea, yo pensaba que había uno ahí. Eh, dependiendo, pues, de su, de su tiempo que ya lleve la tormenta, ¿no? Bueno, vamos a ver si buscamos más gente. Primero, vámonos para zona segura, chicos. A ver, chicos, acá abajo se están enfrentando y hay que ir con mucho cuidado. Yo solamente escucho los disparos por acá abajo. Se están enfrentando, pero no tengo ni idea en qué sitio es. En qué sitio es, chicos, hay que tener mucho cuidado. Ah, ya los veo, ya los veo. Con esta armita lo logramos a ver si lo logramos matar. Le pegamos, creo que un tiro de 50, buenísima. Uy, lo matamos, chicos. Esta arma está muy potente. Se las recomiendo demasiado si ustedes juegan este maravilloso juego chicos que la verdad hay que tener en cuenta de que este juego si sí tiene algunos errores la verdad pues pensé que iba a tener mucho más errores como me lo habían comentado mis amigos pero no este juego pues a mí me está yendo muy bien la verdad me está yendo muy bien este me está atacando construimos chicos así como lolito a ver si destruimos esta construcción y lo logramos matar desde la construcción buenísima chicos llevamos 14 kill vamos a ver si le rompemos nuestro propio récord de la partida pasada a ver a ver es que esta arma es muy potente chicos miren esto Miren esta hermosura, miren esta hermosura y lo matamos, chicos. Uy, esta arma es súper potente, se las recomiendo demasiado, chicos. Eh, no tengo ni idea de cómo se llama, pero se las recomiendo. Bueno, vamos a empezar a construir. Mmm, vamos a empezar a construir de la manera así como estilo Lolito. <laughs> estoy decepcionado con Lolito, sino que últimamente, pues está jugando muy bien. Bueno, siempre ha jugado bien, pero pues esta vez con el tema del torneo que hicieron y todo ese cuento, la verdad se la rifó mucho en ese torneo y pues por eso lo estoy nombrando mucho y por eso es que estoy construyendo en su en su nombre, ¿no? En su honor. Vamos a ver, a ver si hacemos aquí por acá. Hay que tener mucho cuidado. Lo bueno es que estamos en la zona segura, chicos. Bueno, estamos al borde. O sea, no estamos en la zona segura, estamos al borde. Pero simplemente, pues, para ir a zona segura, construimos hacia arriba y nos entramos a zona segura sin ningún inconveniente. Lo malo es que si me destruyen la construcción... No vas, no sea, no voy a poder hacer nada. Me matan en el acto. O sea, aquí también es. Si, te, si tú te caes, te haces daño, demasiado daño. Así que hay que evitar eso, chicos. Entonces, aquí vamos a ver si le disparamos a este. A ver, a ver, con esta nueva, con esta arma, chicos, con esta arma. A ver, a ver, a ver. Uy, chicos, nuestra decimos esta kill, chicos. Estamos, estamos bien, estamos muy bien, chicos. Estamos muy bien con este juego. Ya superamos la cantidad de kills que hicimos en la partida pasada. Que no grabé. Fue pues para probar este juego. Y esta es nuestra segunda partida chicos, y verdad que nos está yendo muy bien. Si ustedes juegan este juego, no se los olviden comentar también sus nombres, a ver si nos logramos hacer unas buenas partidas con suscriptores. Y si no se si han descargado este juego, lo dejaré en la descripción del video. El link directo está en la Play Store, chicos. Mm, se llama, pues no se sé pronunciará en inglés, pero se llama Creative Destruction, algo así, no sé. O sea, todo es en inglés, chicos. Así que, pues antes se llamaba For Crab, pues más conocido como For Crap pero ahora se llama así en la Play Store, chicos, y de verdad, se los recomiendo demasiado. Bueno esta es mi segunda partida y estoy emocionado con este juego porque pues tiene un muy parecido a Fortnite pues Fortnite me encanta aunque no lo juegue me encanta chicos pero pues no lo juego es por el motivo de que no tengo así una consola ni un computador ni nada de eso pero pues va a llegar el momento en que lo voy a poder jugar o cuando salga para Android voy a tener la oportunidad de jugarlo chicos así que pues por el momento estamos aprovechando este juego que la verdad está muy bueno está muy interesante te puedes pasar unas muy buenas partidas con tus amigos y pues este juego le falta mucho desarrollo la verdad le falta falta mucho desarrollo que a medida que vaya avanzando sus actualizaciones va a ir mejorando lo que no me gusta es este muñequito que me persigue a cada momento no, no es innecesario la verdad no hasta el momento pues era necesario al inicio no pues con el tutorial y todo eso pero pues ahora no te necesito o sea te puedes ir la <laughs> no, mentira están desagradecidos nosotros bueno podemos ver de que nomás queda una persona con vida el problema es que no sabemos en dónde está, chicos. Hay que tener mucho cuidado en dónde está esa persona. Porque un francaso desde lejos, así como el estilo Lolito o estilo ninja, nos puede matar, chicos. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tener mucho cuidado con eso. Empezamos a construir porque la zona no demora en venir. Así que empezamos a construir. A ver, tenemos que construir hacia abajo, chicos. Hacia abajo, a ver, a ver. Qué bien, qué bien, chicos. Estamos construyendo de una manera muy increíble, la verdad. Soy Lolito en persona, en vivo, en carne propia, chicos. Miren cómo estoy construyendo. A ver, miren, miren esto, miren esto. Esto, chicos miren esto ay me caí miren que me caí <laughs> ay chicos me disparo por espalda este es el último chicos este es el último a ver a ver me hace un gran daño me hace un gran daño pero tenemos la Scar legendaria y con esto vamos a ver si uh, ganamos la partida chicos y no olviden reventar esos dos me gusta ya saben comentar comentar qué les parece este juego ya saben chicos si este juego tiene mucho apoyo en el canal. Lo seguiré trayendo. Así que pues obviamente si voy a seguir trayendo este juego. Lo voy a aprender a jugar mucho mejor. Y voy a empezar a traer consejos y tips para ganar en este juego. Voy a empezar a, a saber las estrategias que voy a empezar a usar para este juego. La verdad me ha parecido muy excelente. Como pueden ver nos está yendo muy bien. Ganamos una partida muy buena. Hicimos una gran cantidad de kills. Para hacer la segunda partida. Hacer 17 kills. Es una buena cantidad. Así que no olviden reventar eso. En me gusta. Ya saben. Bye bye. Los quiero a todos. Y muchas gracias por por el apoyo y para los nuevos se suscriban.